Buenos días. Hoy estamos en el hallazgo de una escena del crimen para ver cómo trabaja la sección de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. Aquí estamos con el jefe del equipo que nos va a explicar un poco lo que están haciendo. Buenos días. Pues bueno, ahora estamos realizando una inspección ocular técnico-policial que básicamente se suele realizar cuando hay una muerte sospechosa de criminalidad o una muerte violenta. Consiste en varias fases que ahora explicaremos para que podáis entender cómo funciona este proceso. Primero, lo que tenemos que hacer es recopilar información previa. Por eso, tenemos que saber que una vecina ha sido la que ha alertado a la policía porque ha escuchado un sonido que podía parecer el de un disparo de un arma de fuego. Y también hemos entrevistado a diferentes vecinos, testigos, amigos y familiares, porque es muy importante recopilar información para saber qué medios, tanto técnicos como humanos, vamos a poder utilizar en la escena del crimen. Y una vez habéis recopilado esta información, ¿qué hacéis para evitar que posibles curiosos se acerquen y contaminen vuestro trabajo? Pues solemos utilizar una cinta de balizamiento de la Policía Nacional para evitar que entren los demás, pero también tenemos que autoprotegernos nosotros. Es por eso que podemos ver cómo utilizan unos kits de autoprotección para no contaminar la zona, así como todo lo que utilicen debe ser manipulado con guantes y manipulado por la zona no habitual de uso. Y una vez protegida la escena, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería la fijación descriptiva. La fijación descriptiva es lo primero que hace la Policía Nacional, la Policía Científica, en el momento que llega a la escena del crimen. Antes de manipular nada, deben de hacer una fijación descriptiva. Es por eso que ahora hablaremos con nuestro agente especializado en fotografía y fijación planimétrica. ¿Y cuál es el tipo de fotografías que hacéis? Pues mira, para dejar constancia gráfica, que es de lo más importante que hacemos, primero hacemos foto de todo el conjunto de la escena, ¿vale? Es un detalle es muchísimo más general, no se aprecian casi detalles, pero nos da una vista general de la escena. Luego dividimos la escena y lo que hacemos son fotos de conjunto parcial. Sigue sin apreciarse demasiado detalle, pero obtenemos una visión un poco más específica. Adentrándonos ya en algo más concreto, tenemos las fotografías de semiconjunto, que es una, volvemos a dividir la escena y ya apreciamos algún que otro detalle. Y por último, con lo que estaba diciendo, tenemos las fotografías de detalle. En esta nos centramos en los vestigios o los elementos que podemos creer que son considerables para la investigación. Y bueno, tú también eres experto en fijación planimétrica, ¿podrías profundizar un poco más en eso? Sí, es también una de las partes más importantes de la IOTP, porque queremos tener una representación de lo que es la escena. Y para ello tenemos tres sistemas. Tenemos los planos dan una representación gráfica muy exacta de lo que es la escena, a escala y gráfica. Y después tenemos los croquis, que es un simple vistazo simplemente para ver un esquema de la escena y sin mucho detalle, como una simple vista. Y por último tenemos los mapas, que nos dan una referencia geográfica de dónde está posicionada la escena. Bien, ya habéis recogido la información, protegido la escena, hecho la fijación planimétrica. ¿Ahora cómo sigue? Ahora nos basaríamos en la observación de la escena. La observación de la escena, principalmente, tenemos que recurrir a la ley de los tres objetos. Es decir, los objetos que faltan, los objetos que sobran y los objetos que están en otro lugar que no corresponden. Aquí podemos ver cómo la víctima se encuentra tendida al lado de la cama y tiene un cerco de sangre alrededor de la cabeza. También podemos encontrar un agujero en la cabeza posiblemente causado por un disparo por un arma de fuego. También ahí al fondo podemos encontrar un escritorio donde hay una nota manuscrita, posiblemente parece ser una nota de suicidio. Y después de esta observación, ¿cómo proseguís? Bueno, ya pasaríamos a la búsqueda y recogida de hallazgos y vestigios. Esta es una de las fases más importantes y mejor que yo os lo pueden explicar nuestros especialistas en balística que tenemos con nosotros hoy. Buenas, disculpa. ¿Podrías explicarme en qué consiste esto de la balística? Por supuesto. A ver, el primer concepto que debemos explicar es la balística en sí, que es la ciencia que estudia las armas de fuego y la cartuchería que se utilizan en ellas, al igual que el comportamiento y la mecanización que tienen en la escena del crimen, igual que todos los efectos que se quedan en la escena del crimen. En estos momentos lo que estamos nosotros realizando es la balística forense, que es una parte de la balística encargada de aplicable a las escenas del crimen con un interés policial. El objetivo final de la balística forense es
identificar las armas y la cartuchería que han utilizado, el establecimiento de trayectorias, la reconstrucción balística y la relación de los hechos. ¿Perdona? Sí. De todas estas funciones que persigue la balística forense, me ha llamado en concreto la atención una, que es el establecimiento de trayectorias. ¿Me la podrías explicar un poco más? Pues el establecimiento de trayectorias es una disciplina de la balística de campo reconstructiva que busca, entre otros muchos objetivos, lo que tú me comentabas, el establecer la trayectoria y averiguar si coincide con la que hemos encontrado en el cadáver. Este establecimiento de trayectorias, en este caso, lo vamos a realizar con un puntero láser, a ver, el cual tiene un cono de centrado en su extremo, que introduciremos y fijaremos para ver desde la posición en la que creemos que se ha realizado el disparo si coincide con la bala que está incrustada en la pared. Y compararemos la trayectoria con la que encontramos dentro del cadáver. Y bueno, ¿qué hacéis con todos estos vestigios balísticos que encontráis? Cuando en la EOTP encontramos armas de fuego, lo que debemos hacer es una individualización de los elementos balísticos. Al igual que cuando encontramos en la escena del crimen las vainas de las balas, debemos hacer un etiquetado independiente. Incluso cuando la bala ha sido también hallada en la escena del crimen, lo que tenemos que hacer es su extracción de donde pueda estar incrustada, al igual que su embalaje en cajas, bolsas, todo precintado con seguridad. Por lo que veo, tenéis que ser muy meticulosos y cuidadosos, porque esto es así. Pues no solo con los objetos de balística, sino con todos los objetos que hayamos en la escena del crimen que van a ser transportados de ella, tenemos que seguir una cadena de custodia porque seguramente posterior van a ser utilizadas en un proceso judicial en el que se va a seguir la cadena de custodia y así también evitar su contaminación de terceros. ¿Y después de esto, qué es lo que queda? Bueno, pues ahora tendríamos que elegir entre liberar el lugar o mantenerlo precintado. Podemos mantenerlo precintado a espera de disposición judicial o si vemos que ya hemos acabado todas las investigaciones, lo dejaríamos ya liberado. En este caso, a espera de nuevas investigaciones, vamos a mantenerlo precintado. ¿Y todo este trabajo que hacéis, cómo queda constancia de ello? Bueno, pues cuando el proceso acaba, tenemos que realizar un acta de la inspección ocular técnico-policial, donde se explicarán todas las fases, se redactarán y se anexarán todos los documentos que se hayan podido obtener durante la observación. Perfecto, pues muchas gracias por vuestras palabras, vuestro trabajo, y no solo aquí, sino para el resto de la sociedad. Muchas gracias.